Hola, me encuentro actualmente en la oficina, todavía en mi trabajo. Les voy a enseñar de prontito cómo luce nuestra oficina. Yo tengo un equipo de trabajo de dos personas más directamente. Así es como luce. Y acá abajo están los camiones. Creo que no les había comentado, trabajo en logística, en una empresa que el nombre genérico es Freight Forwarders. No hay una traducción genérica literal de lo que hacemos, pero bueno, mejor les voy a hablar de eso en otra ocasión. En este momento me motivé a grabar este videito pequeñito porque tengo una pregunta para cualquier persona, independientemente de la religión que siga o si es religioso o no. Yo soy, por cultura, cristiana. Pero yo no practico ninguna religión en específico. Conozco un poco más sobre la religión, sobre el catolicismo específicamente, porque vengo de un país católico. Pero he vivido en otros países con otras religiones y realmente creo que como parte de la cultura y de la integración es importante también aprender un poco más sobre otras religiones. Ok, la pregunta que tengo actualmente es por motivo de que hoy es el día de la culminación del Ramadán. Ramadán, como ustedes saben, creo que es la celebración más importante de la religión islámica los musulmanes. Y en el país en el que vivo actualmente, aunque oficialmente se practica el cristianismo, mayormente protestante, hay católicos también, pero mayormente protestantes, pero también hay una vasta sociedad musulmana por la influencia árabe que ha habido en toda la costa de África Oriental. Saben que estamos cerca de Somalia, por ejemplo, que es un país donde la mayoría son musulmanes, etc. También hay muchos locales kenianos musulmanes. En fin, por eso el día de mañana es un día feriado, no tengo que trabajar, por lo menos no tengo que venir a la oficina, aunque trabaje desde la casa posiblemente. Y particularmente yo no tengo ninguna inconveniente acompañando a amigos, conocidos, compañeros de trabajo en sus celebraciones religiosas. De hecho, ya he participado en cenas de Ramadán cuando viví en Uganda anteriormente, el año pasado, porque tengo muy buenos amigos musulmanes también, personas con un corazón gigante. Pero como en el occidente, en la parte del mundo de donde yo vengo, hay tanta controversia en relación a la religión islámica, sobre todo por el tema del terrorismo. Se atribuye que muchos de los atentados que han pasado, bueno, que se han atribuido actualmente el mismo Estado Islámico, que realmente es una religión más política que religiosa, aunque claman ser religiosos, muchas personas no saben que no todos los musulmanes apoyan al Estado Islámico, por ejemplo. Creo que la situación que existe en nuestro continente, sobre todo americano, en el mundo occidental, es por la falta de conocimiento de estos temas religiosos y todo aquello. Pero en general, la pregunta es, usted como practicante de alguna religión, ¿cómo se siente y cuál es su actitud en frente a las prácticas religiosas y celebraciones de otras religiones, independientemente de cuán diferente y separada sea de la suya? Bueno, me escriben sus comentarios, preguntas o respuestas en los comentarios acá abajo y vamos a ver qué tal. Gracias.